Gracias Dios de poder dar esta alegría a Juan Carlos y a Denise. La niña preciosa pesó 3 kilos 240 gramos. La alegría ha inundado el hogar de Juan Carlos Monroy y Denise Quiroga con la llegada de su primogénita Alanis. La pareja querida por el público boliviano compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales. Este 11 de noviembre se convirtió en un día inolvidable para la familia Monroy Quiroga, quienes finalmente pudieron tener en brazos a su pequeña. En una emotiva jornada, ambos padres compartieron una tierna fotografía de la manita de Alanis con la pulsera del hospital, una imagen que conmovió a sus seguidores. Juan Carlos, que nos acompaña cada día en el que no me pierda, también quiso expresar su agradecimiento al equipo médico que atendió a su esposa durante el parto. Ah, tremendo, tremendo, Doc. En manos de semejantes profesionales es pues la seguridad, pero la experiencia es fantástica. Para quienes la han vivido, padres de familia, saben de lo que estoy hablando, ha sido algo inexplicable, algo inolvidable. Alanis nació muy bien, muy sanita, ¿no, Doc? Sin duda, Alanis llega a su hogar lleno de amor y felicidad. Desde la Red 1 de Bolivia, felicitamos a Juan Carlos y Denise por esta nueva etapa en sus vidas. Simplemente que la amo mucho, la hemos visto ahí, es tan frágil, tan delicado. Que la amo y que con Denise vamos a tratar de ser los mejores padres del mundo, de verdad.